Bueno, primer día de Orlando, ya estamos acá, estamos en un hotel. ¿Ven la vista que tiene? Lo voy a mostrar. Bueno, se ve la calle. Estoy muy emocionado, vine con mi hermano, está ahí cambiándose, no sé qué está haciendo. Joaquín, saludá. Wow, cuántas palabras. Muy, muy emotivo este momento. Tenemos que bajar a desayunar ahora rápido porque después tenemos que ir a los parques. Estoy muy contento porque la verdad yo no conocía Estados Unidos. Es la primera vez que vengo. Bueno, ahora estamos en Orlando, que llegamos ayer. Ayer no filmé nada, no filmé nada para video, pero sí estuve filmando unos Instagram Stories. Así que si no me siguen, tendrían que haberme seguido porque ahora obviamente ya van a estar borrados los Instagram Stories. ¿Quién llegó? Es muy temprano, boludo. Es muy temprano, estamos acá preparándonos ya para empezar. ¿Cómo dormiste, princesa? Veo como el orto, porque estoy muy ansiosa. ¿No sentís que anoche como que muy pesado lo que comimos anoche? No. Yo me siento para el orto. Si comimos una hamburguesa vegana. Esto de vegana no tenía. Comimos una hamburguesa vegana que de vegana no tenía nada. Alto, tipo, alta comida chatarra era. Bajarnos del auto, estamos yendo camino a los parques. Se están viendo, no, miren lo que es aquello. Allá se está viendo parte de SeaWorld. El primer día vamos a ir a SeaWorld. Estoy con Dai. Estoy con mi hermano. Y nada. Me acaban de dar un mapa. Miren lo que tengo. Un mapa de todo el parque. Estoy con Maki. ¿Cómo estás? Bien. Mateo. Con Mateo. Y estamos acá. ¿Habías venido ya a SeaWorld? Sí, pero hace muchísimo tiempo. Yo nunca vine a SeaWorld, les tengo que confesar, nunca vine. Y nada, estoy muy emocionado. Me ¿te gustó? Encanta Manta. ¿Manta? Sí, ¿qué es? ¿Es una montaña? Creo que es la que tenemos enfrente. ¿Es esta? Me va a encantar. ¡Oh! Ya quiero ir. Miren la cantidad de peces que hay, se mueven todos en círculos. Es como que tiene un acorio. It's a perfect day to laugh and play. It's a perfect day for fun. It's a perfect day to run and play. It's a perfect day for fun. The sky is blue and all I got to do is hitch a ride with the sun. Montaña rusa, Kraken, vamos a entrar ahora. Tengo mucho miedo porque miren, ya me estoy dando cuenta que vamos a quedar de cabeza. Es una montaña rusa muy larga. ¿Y cómo andan? ¿Preparados? Un poco de miedo hay, ¿eh? ¿Dónde están los baños? ¿Dónde están los baños? ¡Ay, lo que va a hacer esta caída, mi amor! ¡Va a volar mi zapatilla! ¡Nos tenemos que dar de nuevo! No, 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 hay agua, hay agua, hay agua, no, 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 no. Otra vez no, ya está. Oh. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Sobrevivieron? Mis piernas tiemblan, mis manos tiemblan. El momento que te deja allá arriba y te baja, no. Casi muero, chabón. ¿Dónde estoy? No, no se imaginan. ¡No!
estamos a 0 grados. Hace mucho frío, de verdad estoy temblando. Miren cómo se agarran de la mano, por Dios, me muero el amor. Miren lo que es esto. Ay. No haría eso porque. Ay, yo él se cree que lo que quiere es. Que él te dice. En el sentido sexual. Pero... Este es macho. Este es macho. Está siguiendo que quería coger. Sí, exacto. Fuerte. Ay, se están. Estoy presenciando una pelea en medio de mí. Este está full conmigo queriéndome. Chao, bebé. Se me acerca y miren. Chao, bebé. Chao, novio. Encontré un novio. Mira, se acerca. No sé qué onda esto, no sé. ¿Buena? ¡Está genial! Estamos recorriendo como un lugar ambientado tipo con hielo. ¡Wow! Miren qué lindo. Es la más rápida, la más alta y la más larga de la zona de Orlando. Se llama Mako. Wow, 118 kilómetros por hora va a ir esta montaña rusa. Miren. Vemos, lo único que lo sujeta es esto, o sea, no hay nada más que esto. ¡Ay, le tengo miedo! ¡Ay, no! ¡Agarrame! ¡Ay, no! O sea, quedamos menos que 90 grados. O sea, quedamos como. O sea, quedamos. O sea, bajamos a menos de 90 grados. ¿Qué tal les pareció la cosa? La montaña. La verdad que hay que tener coraje. Está muy bueno. ¿Qué te pareció? No, sí, te tiene que gustar. Pero está increíble. ¿Y? ¿Qué onda eso? ¿Cómo estuvo? Estuvo tranquila, no me afectó casi, ¿no? Estuvo suave. En un momento, Maki le agarró el pelo y fue como... Maltrato familiar. Y yo a mi hermano le dije, no, las manos arriba, porque habíamos planeado sí o sí tener todas las manos arriba. Y mi hermano no se animaba y le agarré la mano y dice, ¡la mano arriba! ¡Pum! Era todos ahí con la mano arriba. Fue muy bueno. Estamos a punto de subirnos a Manta. Wow, es una montaña rusa bastante distinta porque te deja como en horizontal, te deja boca abajo colgado. Debe ser un sentimiento re distinto al de las otras montañas rusas que estás sentado. Miedo, ¿eh? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
No, chaval. La mejor, hasta ahora la mejor. Bueno, acabamos de llegar a Acuática, estamos acá. Es un parque de agua, hoy vamos a mojarnos bastante. ¡Miren! ¡No! ¡Qué hermoso! ¡Mira, vienen para acá! ¡No, mira, vienen para acá! Dayana está buscando un... ¡Ay! Está buscando una malla porque la boludona se dejó... Se olvidó en el hotel. Y estamos ahora en Acuática, el cual es un parque de agua completamente. Y si no tenés malla, ¿cómo haces para meterte? ¿Cómo ven ustedes con esta? Diosa única, atrevida. Sí, estás preciosa. La preciosa. Ha sido preciosa. Miren lo que es esto. Estamos a punto de subirnos a un juego en el cual te meten esta cápsula y este piso se abre y cae. No, chabón, no. ¿Vos estás preparada? Sí, quiero tirarme. ¿Vos? Hay alguno para niños porque claro que es altura. Eddie, vos también te vas a tirar, ¿eh? Eddie se tiene que tirar. No, pero no se puede. ¿Estás listo? Quiero saber qué siento. Que empiece el juego. Ahora yo quiero. ¿Cómo voy a tirar yo? And back against the slide. Oh no! Okay. No! No! Three, two, one. Está genial. En el momento que vos te tirás, se empieza a tirar todo agua en la jeta, en la cara. Te cagaste un poco, pero está bueno. Y después sí, después vamos a cortar Schumacher, boludo. No. Está muy bueno el juego, sí. Chabón. Como ven, acá nos tiramos y caemos allá, en alguno de esos tres. Yo ya me acabo de tirar. La cagada es que hay que subir muchos kilómetros de escalera, pero vale la pena. Son tres. Puedes elegir el azul, el verde o el naranja. Y cada uno te deja en uno distinto. Como ven, allá están los colores. Está genial. ¿Cómo está, eh? Genial. Muy bueno, boludo. Vamos a meternos a esta pileta, tipo que te lleva por todo el parque más o menos y te va llevando la corriente.